Hey guys, Starlink Mini. We're going to do a test flight in Iggy to see how well it performs at 10,000 feet and to see if it's true what they are saying, that you can have full internet access at 100 Mbps on board when you're flying. Let's see. Ir a unas maniobras sin ojosa a 10.000 pies para el nuevo hotel India Golf Yankee. 9 Hotel India Golf Yankee recibido, pues como le informo sobre la zona hay tráficos visuales que no están en mi frecuencia y ahora mismo que le afecten que yo veo en pantalla no parece que haya ninguno. Le confirmo con NH Madrid 1016. Con 1016, gracias, nuevo hotel India Golf Yankee. Mantengan altitudes visuales en todo momento, 9 Golf Yankee, por favor. Por supuesto, mantenemos altitudes visuales, nuevo Yankee. ¿A dónde vamos? Vamos, mira, ya podría subir a 4.500 si quieres. 9 Hotel India Golf Yankee, cambien transponder 7254. Con 7254, 9 Hotel India Golf Yankee. Aquí ahora, 9 Hotel India Golf Yankee, para su información, a la una de su posición hay un tráfico en sentido opuesto, parece que tiene destino 4 vientos, que ahora mismo está manteniendo 4.500, 9 millas. Vale. Copia información de tráfico, 9 Golf Yankee. Es... Pídele si podemos subir a 5.500. Madrid, ¿podemos hacer ascenso para 5.500, 9 Golf Yankee? Afirma, continúen para 5.500, Golf Yankee. Manteniendo la presión de curso, subimos a 5.500, gracias, 9 Golf Yankee. Estamos ya a punto de llegar, o sea que... Ya le dejamos por debajo. Sí, es que con esta calima no se ve nada. No mola nada, ¿no? Pues aquí ya... Esta zona de aquí ya es 5.500, o sea que... Por eso también nos ha autorizado y con el tráfico... Bueno, no tiene nadie. Acabo de ver un tráfico grande que estaba como a... aquí tenemos ya. Ese. Ah, vale, guay. Sí, sí. ¿No pilla nada? Aquí no me está pillando nada. 0%. Es mal sitio, yo lo pondría aquí. Pues vamos a ponerlo ahí. ¿Se calienta? ¿Tiene algún problema con temperaturas? No debería. Pero vamos a ponerlo, mira, como esto está así, vamos a ponerlo así. Esto lo voy a poner aquí si quieres, ¿vale? Para que no le dé el sol. 9 Hotel India Golf Yankee, pues ya 1.000 pies por encima del tráfico, que está a 3 millas y media, a 4.500 le confirmo, casi en sentido opuesto. Le voy a dar la siguiente frecuencia porque casi seguro que me va a perder. La siguiente para usted es 136.105 y si no, 133.205. 136.105, 133.205. Tenemos al tráfico en el Texas. Gracias. Nuevo Hotel India Golf Yankee. Pues ya con 136.105, Golf Yankee, que tengamos un vuelo. Hasta luego. Vamos a salir del TMA para ver si poniéndonos, dando la vuelta yendo norte. Queda poquito de TMA. Estamos aquí, efectivamente. En el momento que pasemos aquí ya puedes subir a lo que te dé la gana. Vale, vamos a poner a 9.500 y vamos... Pone rumbo, si quieres... Vamos a ir haciendo estos círculos. Bueno, nos quedamos por aquí, efectivamente. Claro, para que irnos más lejos. Pues vete ascendiendo ya 6.500 si quieres, ¿eh? Ah, vale, pues le meto ya. Voy a tirar... A tope. Madrid, buenos días, 9 Hotel India Golf Yankee, ¿con usted? 9 Hotel India Golf Yankee, muy buenas, Reira, prontas.
Greater Kota, medio de Yankee, thank you. Hey, perfecto. ¿Cómo vamos con el inverso? Es que vamos sur, es que mira, aquí vamos mal. Starlink 75 REC, pero bueno. No, lo que vamos a hacer es, si te parece, dejarlo ahí un momento y ahora le pongo a hacer una órbita. Vamos a 25. Todo bien. Con el este incorrecto, ¿no? Y me dice que está online. A ver. Bien, 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 bien. Toma ya. Y mirando al sur, ¿eh? Pero a ver, esto es muy bueno, esto es muy bueno. Y mi móvil. Aquí, lo tengo yo. Vale. Ya, está online. O sea, está completamente no alineado. ¿Nos sigues oyendo, David, o no? Buelina, 3, Sierra Tango, ahorita detrás. Que no se corta el audio, va bien. Copiado, respira, Buelina, 3. Nos vamos a meter en el TMA, tengo que hacer una órbita. Sí, estamos al 70. Sí, vamos a ver el rumbo, bueno, vamos a meter... la vuelta. Vamos a meter, además nos metemos en el TMA. Nos vamos a hacer a izquierda, mejor. Que hay menos nubes. Que tenemos aquí unos cumulonimbos. A ver, estamos virando ahora a izquierdas. Que no nos metemos aquí, yo creo que no. Ah, no, que nos vamos a meter en caballeros. Sí, haz el giro a la derecha mejor, ¿eh? Vale. Vamos a ver el rumbo sur, venga. Vale, sí, pasamos para ahí, ¿no? 80% ya, tío. No lo está cogiendo, pero está muy bien al 80. No, no, tenemos cobertura de internet de la hostia. Vale, pues parece, va y viene. Vale, es que claro, es que está apuntando muy al sur. Aquí habría que ponerlo, digamos, así en horizontal. Joder, pero es que está en 85, ¿eh? A ver. Ahora está online. Te voy a llamar yo por FaceTime. ¿A mí? Sí. Cambiar depósitos. Llamo yo a ti, estoy llamando yo a ti. Vale. ¿Y qué pasa? Que se vea. Venga, qué bueno, un FaceTime. Toma ya, tío. Alucinante. Por 40 euros al mes lo que tienes con Starlink, tío. Esto es la leche. Pero bueno, estamos en pruebas, ¿eh? Mira, llevamos la antena en el salpicadero así mal puesta. Y internet perfecto. Hola. Sí, no, lo que es increíble es el precio. Te lo montas por dos perras. Qué pena que no tiene audio, Andreu, no te está viendo, qué pena, me sabe mal. Ya, el Windy, tío. Pero por seguridad, Windy, meteorología, METAR, TAP, para saber viento en destino. Claro, perfecto, para el radar, para el radar meteorológico. Para... Impresionante. Bueno, tienes internet completo, o sea, wifi, de repente tu avión tiene una wifi. Mandas emails, archivos, increíble. Se ha cortado. Ah, no. Vamos a poner rumbo norte. Venga, dale rumbo norte. Pon giro por la izquierda. No, si puede ser por la izquierda mejor. Vale. A 010. Vale, voy a girar por izquierda. He quitado, espera, que he pasado a. Me quito el vídeo. ¿Me oyes? ¿Me ves ahora otra vez? Estamos mirando porque vamos a hacer una... Es que mira, ahora te estaba llamando, en teoría Starlink tiene que estar orientado al norte y vamos rumbo sur, o sea que estábamos en la peor de las situaciones. Entonces estamos... Nada, esto funciona perfectamente. Vale, estamos mirando que su... We just finished our first testings. We are really impressed, amazed. We got 85% quality measured by the Starlink app. That's something cool. We had some issues when we have the Cirrus pointing south because the antenna is on a dashboard, so it looks like it doesn't work 100%, but when we're flying east, west or north, it's amazing.
We've been making WhatsApp video calls, Telegram video calls, checking the weather in fourth flight, checking the weather in windy. I mean, this is a must to have in every series, we believe. Amazing.